A continuación, siguiendo con nuestro programa, eh, la siguiente conferencia titulada Redes sociales y el control de calidad en laboratorios clínicos estará a cargo de la química Montserrat Jiménez Mena. Invitamos a Montserrat a que abra su cámara y su audio, por favor. Usted va a presentar su presentación o busca que nosotros lo hagamos. Excelente día. Este, pues yo le presento, no hay problema. Adelante. Excelente día, mi nombre es Montserrat Jiménez Mena. A continuación les presentaré el tema de redes sociales y el control de calidad en laboratorios clínicos. Agradezco mucho la invitación a este Magno Congreso Virtual de Divulgación de la Tecnología como soporte de la Academia. Hoy les hablaré de manera muy rápida y breve de cómo el uso de redes sociales viene al soporte de la academia, perdón, viene al soporte del control de calidad de los laboratorios clínicos del país. Para esto, cabe mencionar que desempeño el cargo de asesor técnico en la empresa que hoy tomé como ejemplo y que eh, me gustaría presentar. Pacal, Programa de Aseguramiento de la Calidad. Es una empresa 100% mexicana que evalúa mensualmente desde hace 30 años a más de 3.000 laboratorios de todo México. Para ser más específica, Pacal envía muestras idénticas a todos sus usuarios, como las que pueden ver en la pantalla, al igual que casos clínicos, para que ellos, cuando les lleguen a su laboratorio, las analicen. Por ejemplo, Pacal envía estas muestras con el afán de que ellos puedan medir o evaluar su control de calidad externo. Una característica muy importante es que estas muestras sean a ciegas, o sea, que se desconozca la concentración de analitos que poseen. Y bueno. El propósito de PACAL, como lo mencioné, es evaluar equipos de laboratorios clínicos, evaluar las metodologías empleadas por químicos analistas y evaluar los conocimientos en particular de los participantes. Y ahora, ¿dónde se involucra la tecnología en PACAL? Como se muestra en la diapositiva, el doctor en ciencias Sergio Ignacio Alba Estrada desarrolló un software especializado ya hace algunos años que sofisticaría a esta empresa Pacal, iniciando con una base de datos que alberga la información de los más de 3.000 laboratorios clínicos del país, la plataforma digital o virtual en la cual el laboratorio, después de analizar la muestra, va a ingresar sus datos de la muestra precisamente para que posteriormente nosotros, con estos mismos software, software especializados, podamos hacer el análisis estadístico, tales como promedio, coeficiente de variación, porcentaje de error y la obtención del índice de varianza. Esto para que los laboratorios puedan comparar su trabajo contra los miles de laboratorios más. Y finalmente puedan ver expresado en gráficas de Levin y Jennings como la que muestra a continuación el trabajo empeñado en el control de calidad externo. Es aquí cuando la tecnología se manifiesta de una forma imprescindible para eficientizar procesos y acelerar el desarrollo de la empresa. Ahora voy a dar un salto muy importante. en cuanto a la acreditación y la certificación de PACAL. PACAL cuenta con una acreditación ante la EMA en la norma 17.043, misma que evalúa a los proveedores de ensayos de aptitud. Además, en la, una certificación en la ISO 9001-2015, fue en el año 2000 cuando la actual directora administradora, la licenciada Jaime Alba Estrada, se centró en que Pacal cumpliera de forma voluntaria los requisitos que dictan, esta, que dictan en esta norma ISO. Cabe destacar que esta norma se convertiría en el gran pilar de la estructura y funcionamiento de la empresa. Ha permitido mantener a Pacal dentro del mercado de forma extraordinariamente competitiva. Pacal es el programa más antiguo y grande de todo México. Cuenta con un registro histórico de 30 años creando el Índice Nacional de Calidad. Se centra en todos los elementos de la gestión de la calidad y, además, es la base indiscutible para hoy superar la pandemia de COVID-19. Y bueno, a pesar de llevar 30 años de existencia, el PACAL logró atravesar la barrera de la nueva era digital. Actualmente utilizamos redes sociales para extender eh, nuestras fronteras, tales como Facebook, Instagram, Twitter, entre otros. La utilización de recursos educativos como Google Forms, Zoom o Anydesk. Y gracias a estas plataformas digitales, hay reconocimiento internacional con al menos 10 países de forma constante. Cabe destacar que PACAL realiza una conferencia magistral mes a mes donde expertos técnicos desarrollan casos clínicos. Además, esta pandemia PACAL lleva aproximadamente 24 conferencias impartidas de forma virtual y gratuita que son de interés para el laboratorio clínico. Bueno, aquí podemos observar la estadística de laboratorios participantes en el PACAL. Como podemos ver, en la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Michoacán se concentra la mayoría de nuestros clientes. En total hay un 3378 en toda la República Mexicana que participan en este programa de evaluación externa de la calidad. A continuación, pueden observar una gráfica muy interesante del número de seguidores en la página de Facebook del Pacal. Como pueden ver, se marcaba una tendencia y para nuestra sorpresa, cuando las medidas sanitarias implementadas por el gobierno se dieron a conocer, que fue aproximadamente en febrero, marzo, esa tendencia que nosotros teníamos esperado eh, se superó por mucho y se muestra un aumento muy importante del número de seguidores en la página de Pacal, que va desde los 37.317 hasta los 50.780, algo que realmente superó las expectativas que teníamos de la, la página de Facebook. Cabe destacar que la implementación del sistema de gestión de la calidad en una empresa es vital para su adecuado desarrollo, mantenimiento y competitividad, en conjunto con la innovación tecnológica y la gestión efectiva de los recursos electrónicos. Y bueno, como conclusión de esta pequeña charla, gracias a la implementación de un sistema de gestión de la calidad y, por supuesto, de la tecnología, Pacal ha logrado convertirse en la empresa líder de control de calidad externo entre laboratorios clínicos de todo México. Además de aumentar a los clientes, se han fidelizado los seguidores y se ha abierto camino a la formación de semilleros, considerados como nuestros futuros clientes. Gracias. Eh, Una pregunta. Este... Usted es colaboradora también en, en Grupo Pacal. ¿Cómo es que han implementado ahorita el trabajo a distancia o el home office? Realmente, este, gracias a este sistema de gestión de la calidad, eh, desde hace mucho tiempo, nosotros hemos estado implementando este sistema a distancia, desde un inicio con los laboratorios clínicos. Ellos no tienen que venir realmente a la empresa. Nosotros les enviamos las muestras y ellos mediante estas plataformas digitales es como van a estar en comunicación con nosotros, desde el envío de sus resultados, las dudas técnicas por teléfono, entre otras muchas cosas. También se han implementado los cursos online mediante la plataforma de Zoom y además el módulo que ya es bien conocido por todos nosotros bastante interesante en la última mención de moodle cómo es que implementan capacitaciones usando módulo o, u otras plataformas Sí realmente eh, nosotros nos reunimos con los profesores encargados del curso, Hacemos grabaciones y este, sobre todo como es del aspecto o del ámbito del laboratorio clínico, se tienen que hacer demostraciones presenciales grabadas para que nosotros posteriormente las liguemos con Zoom. Después ya les damos acceso a los participantes y ellos pueden consultar estas grabaciones y tener una sesión de discusión o de resolución de dudas mediante Zoom. Ah, pues muy buena aplicación. Felicidades. ¿Alguien pregunta cómo han manejado las pruebas en cuanto a COVID? Lo, bueno, perdón, hice mal el énfasis. ¿Cómo han manejado las pruebas en cuanto a COVID los laboratorios? ¿Y cómo lo en, ha enfrentado Pacal? Creo que tiene relación con, con la pregunta que les hice anteriormente. ¿Perdón? Tiene un poquito de relación con la pregunta que les hice anteriormente de cómo estaban enfrentando el trabajo a distancia. Aquí lo preguntan cómo lo han enfrentado la pandemia en los laboratorios. Bueno, realmente para los laboratorios ha sido todo un reto, al igual que para la empresa. Desde las medidas sanitarias implementadas ha sido muy complicado realmente para que el gobierno mexicano... Eh, pues se sienta orgulloso de, de las medidas que ha implementado, eh, da mucho que desear. Entonces, para un laboratorio clínico que está procesando muestras de COVID, eh, estamos en pañales, sin embargo, hemos sabido defendernos, hemos sabido adaptarnos, sobre todo, tomar estas medidas de forma muy consciente, ya que pues, realmente todos estamos en peligro, por así decirlo. Y pues para Pacal eh, ha sido también eh, un tema muy importante, ya que estas 24 conferencias que les mencionaba han sido eh, expuestas precisamente para ayudar a los del laboratorio clínico, ya que mediante esta se promueve el antiestrés, se promueve la participación. Y se promueve llegar, hacer llegar conocimientos a nuestros este, queridos laboratoristas clínicos, químicos o encargados de laboratorio. Sí, ante todo la salud de estos colaboradores suyos, ¿verdad? Exactamente. Alguien más pregunta ¿Ustedes diseñaron su sistema de gestión de la calidad a partir de las norma, normas de IMNC de cero o lo implementaron a partir de un modelo ya dado? Realmente cabe destacar que eh, se implementó desde cero y es gracias a, al tema de tesis de la licenciada Aime. Ella tuvo como tema el desarrollo del, del sistema de gestión de calidad de PACAL. Muy bien, gracias. Otra pregunta. En, en cuanto me llamó la atención lo de los laboratorios, yo supongo que al inicio de la pandemia hubo eh, insuficiencia en suministros, por ejemplo, en equipos de protección personal. ¿Cómo enfrentaron ustedes esta escasez? Bueno, realmente es ahí donde tocaba el tema del gobierno mexicano. En cuanto a que la disposición de estos este, materiales de protección era escasa o nula, realmente se debe a, la, a las ganas de salir adelante de, de los laboratorios porque en algunos casos ellos mismos tenían que adquirir su propio equipo de protección personal. Entonces, este, aunque el gobierno ha ayudado a bastantes instituciones, no ha terminado o no ha englobado a todas. Entonces, realmente hemos sobrevivido gracias a nuestro propio esfuerzo. Muy bien. También la felicitan. ¿Alguien opina que entre las conferencias de Pacal durante la pandemia han presentado temas referentes al COVID-19 y han sido muy enriquecedoras? Exactamente bastante enriquecedoras, Las, los felicitamos de manera individual y como grupo también a seguir implementando estas medidas. Dentro de esta crisis yo creo que se debe de seguir haciendo esfuerzos como lo están haciendo ustedes y muchas felicidades. Entonces, muchas gracias vamos, a todos. vamos un poquito adelantados. Eh, por favor solicito me presenten el reconocimiento para la Química Montserrat. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y el Colegio de Técnicos Académicos, se otorga el presente reconocimiento a Montserrat Jiménez Mena por su participación en el Tercer Congreso Nacional de Tecnología con ATEC 2020, con la conferencia Redes Sociales y el Control de Calidad en Laboratorios Clínicos. El, lo firman... El maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, director de nuestra facultad, y el técnico académico Raimundo Garduño Morroy, presidente del colegio. Este reconocimiento se lo haremos llegar vía correo electrónico. Gracias. Muchas gracias a todos.